La verdad que es un foro innovador, ¿no? pero que además es un foro que contribuye al empoderamiento de las mujeres, pero también a la visibilización de la participación y de la influencia de los liderazgos de las mujeres en el ámbito de lo político. Es verdad que ha crecido, según el último informe, cuatro puntos eh, la presencia de las mujeres en el ámbito eh, municipal, en la política local de Navarra, pero no es menos cierto que aún hoy sigue existiendo una brecha en este ámbito como en otros que tenemos que afrontar con políticas públicas pero sobre todo con educación y por supuesto con foros como este. quiero en primer lugar agradecer agradeceros a todas las mujeres que participáis en política por vuestra aportación y por vuestra contribución a un enfoque más igualitario de las políticas y de las decisiones pero sobre todo a la contribución a hacer de nuestra democracia un espacio mejor, un espacio más representativo, un espacio más democrático, más justo y que más se parece a nuestra sociedad. En Navarra tenemos claro que el camino a seguir en lo que respecta al Gobierno de Navarra, quiero recordar que tenemos una ley que nos sustenta, que es la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en donde ya se refiere al empoderamiento y a la participación política de las mujeres, porque la igualdad real y efectiva también es eso, también es ser mucho más que una voz en política es ser agentes activos en este espacio político. Y la verdad es que en las últimas semanas hemos asistido a hitos muy relevantes, eh, como que el Gobierno de España por primera vez tenga cuatro vicepresidentas, las cuatro mujeres, o la primera ministra Navarra. Y en los tres últimos gobiernos forales hemos tenido tres mujeres en la presidencia del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, avanzamos. No tengo ninguna duda de que hay que seguir, de que queda muchísimo camino por andar, pero estoy convencida de que cuando las mujeres estamos en política, la política mejora las propuestas, las decisiones y, desde luego, los valores. Gobierno de Navarra.